En el experimento de hoy estaremos viendo polarización del transistor BJT, la segunda parte donde vamos a estar cubriendo las configuraciones de divisor de voltaje y de feedback o retroalimentación por el colector. En el experimento de hoy estaremos viendo polarización de los transistores BJT, el punto de operación, la segunda parte. Y aquí nos vamos a concentrar en ver la configuración voltage divider o divisor de voltaje para hallar el punto de operación, ¿verdad? Así que como hicimos en la primera parte, en aquel caso pues vimos punto de operación por la base y vimos también esta configuración. Ahora la vamos a ver con más detalle, la de punto de operación por divisor de voltaje. Así que como es punto de operación, pues vamos a estar midiendo todos nuestros valores de C. Quiere decir que vamos a estar midiendo estos valores: voltaje del colector, la base, el emisor, y voltaje de colector y la corriente de colector, ¿verdad? Que es la que junto con el voltaje de colector y emisor hacen el punto de operación de mi transistor. Y luego de eso, pues va a estar a realizar un análisis matemático para corroborar todos esos datos, ¿verdad? Y con esos datos, pues entonces en Excel puede tirar su load line, ¿verdad? La línea de carga de acuerdo a los valores del circuito, utilizando los puntos extremos de corte y saturación. Luego va a montar este circuito, que es uno parecido al que vimos en la primera parte, que es voltage divider, pero aquí en vez de utilizar dos resistencias, usamos una resistencia y un potenciómetro para ejecutar el divisor de voltaje. Así que para tres puntos, ¿verdad? Tres rotaciones del potenciómetro, usted va a notar el voltaje de colector emisor y la corriente de colector. Luego da un poco. Lo gira un poco más y consigue los otros dos valores de punto de operación y luego una tercera rotación para obtener tres puntos de operación, ¿verdad? Luego va a ejecutar estos circuitos para hacer pruebas, en este caso un open circuit aquí. ¿Qué sucede con esos valores de corrientes y voltajes de ese, en ese circuito si hacemos ese open circuit ahí? Y luego pasamos a la configuración de punto de operación por retroalimentación por el colector, que es la última que vamos a ver. Así que vimos por base, por divisor de voltaje, por emisor y por colector. Y es lo mismo, ¿verdad? Vamos a estar midiendo todos los valores de C de esa configuración, voltaje y corriente. Cuando mida todos esos valores, pues tomando la razón de IC entre IB, eso me da la beta del transistor, ¿verdad? Y luego, pues utilizando ley de Ohm, pues hallo entonces los valores calculados de esos parámetros. Igual que hicimos allá, pues entonces haciendo un análisis matemático para los puntos extremos, pues calcular la corriente de colector de saturación, el voltaje de colector de emisor de corte. E igual para entonces estos últimos tres parámetros: IC, IB y voltaje de colector emisor. Y eso sería todo lo que vamos a estar realizando en este experimento número 8. Así que con esto terminamos esta explicación del experimento número 8 de punto de operación del transistor BJT usando las configuraciones voltage divider y retroalimentación por el colector.